Buenas tardes, señores padres de familia y alumno en general de esta Escuela Secundaria Técnica número 28 y todos los que laboran en este plantel, directora bióloga Silva Durán y subdirectora Marisela Vargas Román. Señores padres de familia, yo les quiero informar que la Escuela Secundaria Técnica número 28 está avanzando con su revisión, como ustedes saben, de este sismo que ocurrió el 19 de septiembre, pues quedó con algunas fracturas dañadas, algunas aulas están pues por revisar minuciosamente. Por lo que yo les pido su comprensión a todos ustedes, padres de familia, para que nuestras autoridades y los de Protección Civil hagan su trabajo correspondiente revisando las instalaciones de nuestra escuela, para que el día que regresen sus hijos a esta institución, pues sea de la mejor manera que estén seguros en la institución. Por supuesto que ustedes como padre de familia estarán preocupados por la calificación o por el avance académico que pues no ha llevado su hijo en este periodo, ¿verdad?, del sismo que ocurrió. Pero recuerden que aquí hay dos etapas, una que se debe de pues principalmente ocupar en el momento, en este caso cuando ocurrió el sismo, se dieron los primeros auxilios a sus hijos en la mañana que estuvieron, ¿verdad? Pero ahorita vamos en la segunda etapa, en la observación, revisión y pues la conclusión y recomendaciones de las autoridades correspondientes que se encargan en la evaluación de nuestro edificio. Por tal motivo, estamos nosotros los maestros, la directora de este plantel, el licenciado Salgado, pues está al pendiente de que sus hijos no pierdan pues este ciclo ni el bimestre. Por eso nos han dado indicaciones de trabajar, pues en esta semana nosotros estamos trabajando sobre un programa de internet, de Quipper, en donde todos los alumnos de ambos turnos, matutino y vespertino, van a poder accesar a trabajos, a tareas, actividades, en cuanto a su maestro les indique. Las actividades en este momento ya están en la plataforma, es que ustedes estén al pendiente y estén revisando constantemente si hay algún cambio. Las indicaciones están en la entrada de la puerta de la escuela, de este centro educativo. Están todas las indicaciones que se necesitan para que sus hijos empiecen a trabajar y estén trabajando de una mejor manera, pues segura, desde su casa. Efectivamente, posiblemente tengan algunas inquietudes ustedes, como todas actividades, se tienen ventajas y desventajas, pero vamos a ir mejorando conforme va pasando el tiempo. De acuerdo a sus observaciones de ustedes, de los directivos, de nosotros, los compañeros maestros, que nos puedan decir pues qué es lo que podemos mejorar e ir mejorando para sus aprendizajes esperados, que se cumplan y tengan ustedes el mismo nivel que todos los alumnos que están presentándose físicamente en sus planteles. Continuamos entonces con los trabajos que se van a estar subiendo a la plataforma. En esta primera etapa o primer trabajo de la evaluación que vamos a tener va a ser del 9 de octubre al 13 de octubre, en la cual va a ser un primer trabajo que ustedes van a poder presentar de acuerdo a las indicaciones de sus maestros. Serían cuestionarios, mapas conceptuales o así como lo requiera su maestro. Ustedes podrán tener esa información pues pegada en la entrada de la puerta de la escuela, en la cual ustedes, yo les recomiendo, papás, padres de familias, alumnos, que ustedes se acerquen y estén principalmente al pendiente de qué es lo que se está haciendo, qué actividades se están llevando a cabo para su conocimiento y su aprendizaje. En este momento nosotros estamos, pues, de alguna manera buscando la manera de que ustedes sean los que aprovechen este tiempo desde su casa. Tenemos nosotros, en lo particular, yo como maestro de biología, pues nos quedamos en el tema iniciando lo que es la evolución de las especies o Carlos Darwin. Ustedes pueden utilizar monografías, pueden utilizar biografías, pueden utilizar
revistas y por supuesto que también la base importante que sería su libro que llevan ustedes. Con esto ustedes se pueden apoyar más lo que se encuentre en la plataforma de Kuiper. Las actividades que nosotros estamos viendo o dejando para ustedes no es por muy pesada, pensando que son pues materias que llevan y además el trabajo a lo mejor ya se está acumulando, entonces estamos dosificando los trabajos para que se puedan entregar oportunamente y con todas las actividades ustedes puedan cumplir. En ciencias, en biología, ustedes se pueden apoyar en videos, los que tengan, por supuesto, porque algunos me contestarán, dirán, bueno, pero si no tengo ni luz, no tengo internet, ¿cómo lo haré? Por eso les presenté la monografía. Pueden hacer recortes, ir ilustrando en su cuaderno, ir elaborando apuntes, ir haciendo ustedes los cuestionarios que se encuentren en su libro para que ustedes en un momento dado tengan ustedes una idea o tengan preguntas que hacerme y yo les pueda contestar. ¿De qué manera yo les puedo contestar? Hay un blog en la página de la Escuela Secundaria Técnica número 28 en donde ustedes me van a hacer todas las preguntas, me van a poner las preguntas y yo en base a ese blog yo les voy a contestar y les voy a dar las respuestas, las pistas en donde ustedes pueden encontrar o pueden consultar los que pudieran ser lo que nosotros llamamos como el resultado de esa actividad. De acuerdo a la historia de la ciencia, pues es bonito ahorita el tema que vamos a ver, en donde dice que pues Carlos Darwin hace un recorrido durante 5 años. La historia de la ciencia dice que Carlos Darwin no recibió ningún pago por hacer este recorrido, por hacer esta investigación, sino que por pura convicción, por conocer más, se le invita, recién salido de su facultad, de sus estudios. Prácticamente lo maneja la historia de la ciencia, que tenía apenas 19 años cuando él hace ese recorrido, lo invitan y pues él acepta sin ningún pago. Entonces hace mucho y deja mucha información de la evolución, encuentra lo que son los fósiles, que son los resultados o los que nosotros pudiéramos decir que son las evidencias de la evolución de las especies. Por eso nosotros en este momento pues ya tenemos, en ese tiempo pues ellos no tenía Carlos Darwin teléfonos, no tenía toda los instrumentos adecuados para mandar información en ese momento, sino que iba, agarraba y mandaba información. Esta pues no se publicaron esas actividades rápidamente, sino que tardaron para ser publicadas, en la cual actualmente siguen prácticamente estos fósiles como una evidencia de la evolución. Por eso nosotros ahorita les pongo que hay videos en donde pueden ver ustedes, si ustedes hacen un análisis, un estudio, van a encontrar en el libro de texto las iguanas acuáticas, en donde pues ya pueden encontrar ustedes videos de las iguanas y ustedes en base a eso ustedes me pueden hacer las preguntas y mandarlas al blog de las preguntas, de las dudas que tengan, en la cual yo a través de ese blog les voy a contestar esas dudas. Y como todo, yo siempre les he comentado a ustedes, padre de familia, o a los alumnos, el artista vive de los aplausos, los maestros vivimos de las preguntas. Entre más preguntas nos hagan, nos damos cuenta nosotros que están pues estudiando, se están documentando, ustedes como alumnos les interesan los temas y eso a nosotros pues nos fortalece y nos da pues una satisfacción de que los alumnos se estén interesando por los temas. Por eso la escuela actualmente pues es tripartita. Nosotros sabemos que la escuela es importante, el maestro, la dirección, la escuela, los maestros y los padres de familia actualmente, ahorita en estos momentos, sí es importante que estén al pendiente. Yo les recomiendo a ustedes, padres de familia, que estén al pendiente de las actividades, acompañen a sus hijos a ver, no todos los días, por lo menos una vez por semana, revisar qué es las actividades que se están dando. Si tienen duda y no se pueden comunicar a través internet, a través de las redes sociales, pueden ir directamente a la dirección de la escuela, la directora les va pues atender y a través de ella nos podemos acercar, aclarar sus dudas que ustedes tengan.
Entonces, no cerrarnos a que no se va a poder. Sí vamos a poder, y yo sé que ustedes tienen el interés como padre de familia que sus hijos se vayan superando día a día. Pues nada más con lo de biología, con lo de física, tenemos también en el tema que nos quedamos de caída libre, ya están las actividades, lo de caída libre, ya están los cuestionarios que van a contestar, las veces que ustedes estén intentando de hacer, pues ahí aparece dentro de esta página de internet las veces que cada niño está intentando de realizar las actividades. Señores padre de familia, los invito y los quiero mucho.